Hola gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión ya ha salido Mujet Mad Jack, un título que ya había traído anteriormente en su versión de demostración, un juego que está basado en lo que vendría siendo creador de contenido, de una forma un poco más gore, pero bueno, la cuestión es que eres un personaje que tiene que conseguir likes, corazones, para poder sobrevivir mientras va eliminando enemigos. De esa forma el personaje va a conseguir tener más vida o sobrevivir durante las batallas. Lo explico todo en mi primer vídeo, ¿vale? Así que en este vamos a jugar y vamos a ver qué diferencia hay de lo que yo jugué en su momento, que era una demostración, a lo que es el juego completo, que ya está totalmente completo. Así que bueno, tenemos lo que son dos modos de juego diferentes. Tenemos el modo de juego normal, que es donde tenemos tiempo, y luego tenemos el modo infinito, que la cuestión es pues jugar hasta el infinito, o sea, es jugar y sobrevivir hasta que mueras. Pero bueno, en este caso, como ya lo jugué anteriormente en el vídeo que tengo, pues vamos a darle a iniciar juego en su versión normal, ¿vale? Tenemos aquí lo que es la partida guardada de su momento, pero voy a eliminarlo para que no me dé ningún problema. Y aquí tenemos para poder seleccionar capítulos, así que vamos a seleccionar el primero, vamos a darle a jugar y vamos a ver lo que podemos hacer. Accesible, normal, inicio recomendado, normal. Vale, esto creo que podemos cambiarlo o no, porque eso sí que lo han cambiado. Dificultad, difícil, vale, normal, difícil, inicio recomendado. Vamos a ponerlo normal, ¿vale? Para que no sea muy fácil, no muy difícil, que sea pues como el juego está preparado para ser. Vamos a saltar lo que es la cinemática del principio y vamos a eliminar a todos los... Tenemos aquí lo que son las máquinas, que nos dan bebida, nos dan tiempo, nos dan cosas. Cuchillaco. Mira el dedito. We're putting the audience's love into your bloodstream. Your blood feels the sweet, sweet. You now have 10 seconds of life. For every blood, if you bore the audience, not killing. Ready? Go moderate the Vamos allá. Vale, te damos la bienvenida a Base Curve. Has superado la primera prueba. No estás muerto. Tienes que subir 10 pisos para llegar a la princesa. Pero si mueres, tendrás que retroceder todos los pisos. Has leído las condiciones y servicios de nuestra app, ¿verdad? ¡Hala! Va, el primer piso. Buena suerte. Tienes 10 segundos para destruir a todos esos malditos robots. Vamos allá. He conseguido. Mira a la muerte a la cara por primera vez. Reintentar. No te puedes parar en ningún punto, tío. Toma logro.
Entorno mortal, acaba con todo lo que veas y no dejes a ninguno. Pistola de plasma, balas lentas. Este, pistola de plasma, a ver qué hace. Complicado, tío, porque no veo nada. Ahí estamos, victoria. Tiempo del piso, 47 segundos. Munición explosiva, recarga rápida, va. Prefiero recarga rápida. Palancazo. Martillo. Salute. Se vuelve una locura esto, ¿eh? A ver qué elijo. Escopeta. Vamos a coger escopeta, ¿vale? Tiene menos velocidad, pero bueno, por probar un arma diferente. Estoy a punto de morir. Buah, tiempo del piso, victoria. Mata jefes. Disminuye la barra de vida del próximo jefe un 10%. Es muy poquito, pero bueno, me sirve. Todo sea por la supervivencia. Uah. ¡Muéranse todos! ¡Denme vida! 51 segundos. Bueno, la cosa va bien. Piso 5. Y tenemos que llegar 10 pisos para matar al jefe. Cargador más grande. Bonificación de explosiones. Nah, cargador más grande, lo veo. ¡Toma, chazo!
cachetazo. Piso 6. Cámara lenta. Activa el movimiento de cámara lenta en tus últimos 3 segundos de vida. No, prefiero la metralleta. De una, a full. Coge el subfusil. Dios, tío, se mueve muy complicado esto. Piso 7. Cargador más grande. Yo no sé si es que te lo quitan. Cada vez que avanzas te quitan una cosa o cómo va. Hostia. Camino equivocado. A ver, balas perforadoras. Sí, porque es la única que me interesa de todo lo que pueda haber ahí. Porque es que lo de cámara lenta igual luego se va a ir. Menos, pero bueno. Mata jefes. Le baja un 20%. Debería tener un 30% menos. Danger. Red sin conexión. Restringe a la primera abominación. Vista gorda. Elimina el primer boss. Vaya, parece que has llegado demasiado tarde para salvarla. No. Checkpoint, completa el primer capítulo. Bueno, ya veis cómo es el juego, el modo, lo que es la campaña principal, como veis. Está muy guapa porque es mucha adrenalina. El modo infinito está guapo, pero es que es infinito. Entonces no tienes la misma sensación de que vas a perder. Pero aquí es que es todo
adrenalina pura, o sea, no puedes perder. Si pierdes, empiezas desde el principio. Entonces no puedes perder. Por lo tanto, el juego está guapísimo. Cuando lo jugué la primera vez que había jugado lo que era la demostración, que era una demostración más amplia, era casi como el juego. Lo único que ahora lo que han añadido han sido los logros y todas las cositas que el juego ya conlleva. Y la verdad que está genial. Así que es un juego recomendado para gente que se frustra trabajando y después de trabajar pues te lo pones a este juego y eliminas a todos los que se te ponen por delante. Así que nada, señores, espero que os haya gustado este pequeño gameplay y si es así, ya sabéis, dar like, comentar, suscribiros, compartir y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta la próxima. Adiós. ¡Oh!